el oeste de Groenlandia con Jacob Josephsen. Agosto de 2012. Oeste de Groenlandia. Kapisislit, un pequeño pueblo cercano a Nuuk, la capital de Groenlandia. Se llega a él navegando hacia el interior, remontando los fiordos. Como en la inmensa parte de la isla, no hay carreteras ni caminos que lleguen o partan desde allí a otro pueblo o ciudad. Kapisislit significa literalmente salmón en Kalaallisut, el idioma de los inuit de Groenlandia. Queda más cerca de la inmensa plataforma de hielos perpetuos que ocupa el centro de la isla y los glaciares que de la costa. Tan solo viven aquí unas 75 personas. La gran mayoría se dedica a la caza y la pesca. El resto trabajan empleados o gestionando los servicios básicos disponibles en la aldea: la tienda, la lavandería, el colegio, talleres o el consultorio médico. El 8 de agosto fuimos a la tienda del pueblo a preguntar si podían presentarnos a alguien que saliera a cazar ese día y que quisiera que le acompañásemos. Uno de los dependientes, Christian Ringstedt, nos presentó a su suegro, Jacob Josephsen, cazador veterano que casualmente estaba a punto de partir en busca de rebaños de renos por los alrededores. A las 11 menos cuarto, sin casi darnos cuenta, sin tiempo para comprar comida, llenar las cantimploras o coger algo de ropa de muda, estábamos saliendo del pueblo por el sudoeste siguiendo a Jacob. No queríamos hacerle esperar por nuestra culpa y cogimos el equipo justo para grabar. Las imágenes de la expedición que mostraremos a continuación están montadas siguiendo un estricto orden cronológico, según se fueron sucediendo las situaciones en los dos días en que acompañamos a Jacob a cazar. No se han regrabado tomas, simulado acciones o seguido guión alguno durante la grabación. Y es que el presente vídeo forma parte de un proyecto de investigación sobre la caza en el mundo a lo largo de los tiempos, desde los orígenes de la humanidad hasta el presente inmediato. Estrictamente hablando, esto no es un documental, es un reportaje. Por eso, de no ser durante los descansos, Jacob aparece siempre de espaldas a la cámara. Él no es nuestro guía. Es nuestro protagonista. Nosotros, meros observadores en la expedición de caza. Él decide el rumbo y cuándo se para. Además, fue nuestro maestro, quien nos explicó los rudimentos de la caza del caribú, el reno groenlandés, Tuttu, en Kalaallisut. Hace miles de años que las comunidades humanas que poblaron el área ártica del continente americano desarrollaron una serie de técnicas que les permitieron subsistir casi en exclusiva gracias a la caza y la pesca en uno de los medios más hostiles que existen para la vida. Los inuit, etnia directamente descendiente de aquellos primeros pobladores, han mantenido su modo de vida tradicional hasta hace unas décadas.
En el presente, pese al inexorable avance de la modernización globalizadora, la caza sigue siendo recurso económico principal y básico en Groenlandia, y uno de los símbolos definitorios de su identidad nacional. Los propios inuit explican que cazan para comer. Sobre todo aprovechan intensamente los meses de verano para hacerlo, para conseguir carne con la que pasar el invierno. La veda del reno se había abierto hacía unos días y había hecho mal tiempo. Nosotros mismos habíamos acompañado ya a los cazadores de Kapisislit a buscar los rebaños de renos, sin éxito. Aquella mañana era la primera que veíamos el sol desde que llegáramos a Groenlandia. Mientras andábamos por el valle, veíamos aquí y allá múltiples cabezas de renos pequeños y los huesos de sus patas delanteras. Son las partes del animal que, junto a las vísceras y la piel, si no interesa, quedan en el campo tras prepararlo para ser acarreado. Sin más noticia de los renos que sus cadáveres, recorrimos el fondo del valle, dejando a un lado y a otro pequeños lagos, cruzando los riachuelos que nutren las fuentes y el deshielo de las nieves de lo alto de las montañas. A la 1:45, tras andar algo más de 10 kilómetros, alcanzamos una pequeña cabaña de madera, al resguardo de unas piedras. Mientras preparaba café gracias a un camping gas, Jacob nos explicó que ese era su campamento y que allí pasaríamos la noche. También nos enseñó, orgulloso, algunas de las cabezas de caribúes macho más grandes que tenía allí pudriéndose, para que perdieran pelo y carne. En unos minutos, continuamos camino hacia los altos, rumbo noroeste, siguiendo los caminos de tránsito de los caribúes, las sendas abiertas por estos en su perpetuo deambular buscando alimento. Aprovechábamos el vado de los riachuelos para beber en ellos agua y descansar, sorprendidos de que a Jacob le costase tan poco caminar por aquellas empinadas cuestas. Aún a sus 59 años, Jacob andaba a un ritmo que, pese a ser nosotros deportistas y la mitad de jóvenes, reconocemos humildemente que nos costaba seguir. Y es que Jacob está en su tierra y sabe cómo moverse por ella. Además, se había pasado la vida cazando. Y la caza del caribú consiste en andar, andar y andar, intentando localizar en la lejanía a los rebaños. Además de con sigilo, como en cualquier otro rececho, hay que moverse siempre en contra del aire para evitar que los animales huelan a los cazadores. En Groenlandia no hay árboles, solo arbustos bajos, flora de tundra. Ni los cazadores ni los animales cuentan para esconderse más que con las peñas.
Después de andar otros 10 kilómetros, a las 3 y 10, y nada más decidir Jacob que teníamos que regresar al campamento porque el cielo amenazaba lluvia, se levantaron espantados un grupo de 4 renos. Rápidamente, rodilla en suelo, Jacob cargó el rifle y disparó mientras los animales huían a la carrera. Fallando este primer disparo, llamando a los animales para que dejasen de correr, simulando su ronquido, logró una segunda oportunidad. En el segundo tiro alcanza a una hembra grande en la pata trasera, a nada menos que 200 metros. Al aproximarnos para rematarla, nos sale al paso el rebaño completo, de unas 2 docenas de animales. Con cuidado para evitar accidentes y para acabar rápidamente con el sufrimiento del animal, Jacob lo remató con un disparo en el cuello, consiguiendo no estropear así la carne útil. Y es que no debemos olvidar nunca que los inuit conciben la caza del reno principalmente para comer, como llevan haciendo desde el tiempo de sus antepasados. Jacob, empleando una diminuta navaja plegable, nos enseñó cómo preparar un caribú para llevarlo a casa. Tras quitarle la cabeza con unos pocos cortes, tirando con las manos y empleando los puños, se consigue casi sin esfuerzo retirar la piel. Esta sirve de alfombra para evitar que la carne se manche en el suelo. Jacob sacó las vísceras, a excepción del corazón. También le sacó la lengua para aprovecharla. Dividió el animal por la mitad para, empleando cuerdas y una banda, poder cargarlo él solo. Las patas delanteras las retiró, pero no las traseras, útiles a la hora de sujetar con las manos el peso. Días después, pudimos observar también en Kapisislit la misma técnica y modo de transportar animales en varias ocasiones.
Debido a la investigación, el procesado y el despiece del reno debía hacerlos Jacob sin nuestra ayuda. Pero una vez nos enseñó cómo una persona sola podía acarrear a un animal, nada nos impedía ya ser corteses y ayudarle con la mitad de la carne. Volviendo a su cabaña, nos topamos con varios Inuksuit. Unos amontonamientos de piedra que, entre otras muchas funciones, sirven y servían desde hace siglos para señalizar el camino a los cazadores, para conocer las rutas del reno o para indicar los cazaderos. Como Jacob esperaba, poco antes de alcanzar la cabaña empezó a llover. Una vez en el refugio, lo preparamos para aguantar la lluvia mediante una lona en el techo. Jacob lo había construido él mismo y poco a poco lo iba mejorando. Como nosotros no habíamos podido coger ni comida ni ropa, mucho menos los sacos de dormir, Jacob nos ofreció amablemente de todo. Además, nos enseñó cómo cocinar el corazón del animal que traíamos. Jacob lo filetea y lo fríe con mantequilla, condimentado con especies en el camping gas. Pasamos la tarde charlando con Jacob, comiendo y tomando café. A la mañana siguiente, de vuelta a Kapisislit, Jacob nos enseñó el funcionamiento de varias trampas para zorro ártico, animal que algunas personas mayores siguen comiendo, pero que ahora solo se caza por el valor de su piel como abrigo. Su pelaje en verano es marrón, siendo totalmente blanco y más tupido en invierno, momento en el que se apresa más por ello. Aprovechando uno de los descansos, mientras avistamos un nuevo grupo de renos, preguntamos a Jacob, mientras éste los observaba con los prismáticos, si le gustaban los renos. Él nos contestó, acompañando sus palabras de un gesto inequívoco, que sí, que por supuesto, son parte de su vida. Disfruta mucho recechándolos y estamos convencidos, aún le quedan muchos años haciéndolo. Con todo esto en la cabeza y cansados tras 2 días de caminata, de unos 35 kilómetros y la mitad de ellos cargando con el peso de un animal, avistamos los colores de las casas de Kapisislit. Con nosotros no solo traíamos una pieza, sino también la satisfacción de una experiencia. Y lo más importante, el premio de haber hecho un nuevo amigo. Un saludo y gracias por todo, Jacob Josephsen. Te deseamos lo mejor para ti y para tu familia. We'll be right back.